Muy buen mediodía, bienvenidos a todos. ¿Cómo están ahí preparados para otra media hora saludable de InfoSalud? Así me gusta, ¿eh? Si te perdiste el programa anterior, te hacemos un breve repaso. Estuvimos hablando con la licenciada en nutrición Toboni, que nos estuvo contando en un marco natural excepcional algo más acerca de alimentación saludable, de alimentación sana. Hoy en el programa de este sábado tenemos algo completamente diferente porque vamos a estar hablando de problemas en nuestra columna vertebral, ¿eh? Hay mucha gente que siente dolores, que siente molestias. Estuvimos hablando con el traumatólogo de la clínica Pasteur, Lucas Rueda, y él nos va a estar contando acerca de las afecciones más simples por las que consultan los pacientes. Y también tuvimos la oportunidad de ir a una operación de columna, de presenciar una operación de columna. El mismo Lucas nos explica la afección de esta paciente y vamos a poder ingresar al quirófano. Así que no te pierdas el programa de InfoSalud de hoy, problemas de columna con el traumatólogo Lucas Rueda. Empezamos. Muy bien, y como te habíamos dicho, ya estamos instalados acá en los nuevos consultorios de Clínica Pasteur en Roca Irigoyen, comodísimos consultorios, por cierto, para hablar de columna. Hoy todos los temas relacionados con nuestra columna, con nuestro eje, vamos a estar tratándolos con el doctor Lucas Rueda. Lucas, ¿y cuál es el motivo más frecuente acerca de los pacientes de consulta, acerca de buscar un poquito de información cuando llegan acá al consultorio? El motivo de consulta más común es el dolor. La gran mayor parte del porcentaje es el dolor. Cuando duele, el paciente viene y consulta. En mucho menor medida son cuestiones de deformidad, que hay a veces que se llaman escoliosis, que son chicos, y en otra menor medida cuestiones de prevención. ¿Y qué diferentes grados de afecciones tenemos en la columna o enfermedades se puede decir de la columna? Sí, es válido aclarar que la columna en sí, bueno, es un solo órgano, de la cabeza a los pies, la pelvis y el cráneo. Y tiene diferentes partes, o sea, la parte cervical, la parte dorsal y la parte lumbar. En sí, toda la columna puede ser afectada de un montón de cosas, pero lo más común es la zona lumbar, que hay desgastes discales, espondilolistesis, hay secuelas de fracturas, artrosis, y la parte cervical, que también es muy similar a la afección porque hay también artrosis, de enfermedades que desgastan el disco, es lo más común. Vamos por parte entonces, empecemos con estas enfermedades del disco en la columna. En general, una de las enfermedades más comunes es la enfermedad discal. Significa que el disco intervertebral, que es lo que está entre una vértebra y otra, que funciona como un amortiguador natural, se desgasta. Vendría a ser este que tenemos acá, que vemos Exactamente. por acá. Entre vértebra y vértebra tenemos ese amortiguador natural. Cuando eso se desgasta, hay un proceso normal de desgaste. Pero cuando ese proceso por ahí se acelera por una cuestión genética, por un trauma, por un golpe o algo, ahí ya empieza a causar un problema. Los lugares más comunes son la columna cervical, que es la parte alta, ¿sí? Y la parte lumbar, la parte baja, son las más afectadas porque tienen mayor movilidad. Y de acuerdo a lo que el paciente tenga como antecedente y también una fuerte implicancia genética, también afecta a una parte u otra en más o en menor medida. En líneas generales, hoy nos ayudamos mucho con estudios. La resonancia es una cosa muy útil y muy común de hacerse. ¿Y hay formas de prevenir este desgaste de los discos? ¿Hay alguna medicina preventiva, actitudes para tomar en cuenta Sí, en ese caso? en líneas generales ¿O quiénes son más propensos quizás a tener problemas de hernias, disculpe. personas que tienen que quizás cargar, que levantar peso, Sí. que generalmente se escucha más en esos casos o rubros el tema de hernias de disco? Hay una influencia ambiental, o sea, de lo que el paciente hace, de cómo se sienta, de cuánto pesa, de cómo se para, de qué tarea hace y demás. Pero también hay una fuerte causa genética en todo esto también. Hay gente que hace tarea de escritorio y viene con terribles problemas de columna, y gente que hace tarea de albañilería o tarea muy pesada y su columna tiene un desgaste tampoco tan malo. Pero en sí hay grupos que tienen más tendencia a tener problemas. Gente que hace esfuerzo. En el caso de Neuquén, la industria petrolera, la industria de la construcción, son gente más propensa, gente que está mucho tiempo parada. Y en menor medida, gente que está mucho tiempo sentada porque sedentarismo tampoco. ¿Y cómo se repara esto? ¿Cómo se soluciona la hernia de disco? Quirúrgicamente hablando ya. La hernia de disco en sí tiene dos grandes tipos de tratamiento. Uno es el no quirúrgico, que es el más común, lejos el más común. Y después lo que hacemos nosotros, que es lo quirúrgico. En la hernia de disco hay diferentes tipos de operaciones. Lisa y llanamente, para no entrar en mucha cuestión técnica, hay dos grandes operaciones que se hacen cuando hay una hernia de disco. Una es solamente sacar el disco. El disco solamente se saca con una pequeña operación. A veces la hacemos por un sistema que se llama endoscópico o microdiscectomía. Un huequito muy chiquitito, un huequito del tamaño de un dedo probablemente. Mínimamente invasivo. Es muy poco invasivo, sí, casi que mínimamente invasivo.
Se utilizan a veces cámaras, o si no, se utiliza un microscopio, y si no, se puede hacer a luz, a vista simple. Y se hacen huequitos muy chiquititos, y solo consiste en sacar la hernia, nada más. Eso alivia el dolor que produce la hernia de disco, que es generalmente, primeramente, ciatalgia, dolor en la cintura y en la pierna, que eso es muy importante. Y otro tipo de cirugías ya más complejas, cuando el disco está muy roto y ya no es posible de repararlo, solamente sacando la hernia, lo que hacemos son cirugías donde sacamos completamente el disco y lo reemplazamos. ¿Y no quirúrgico? Y no quirúrgico, que la gran parte de las veces depende del paciente, depende de la edad, depende de la contextura física y depende también qué hace. Pero básicamente, en un paciente joven con una hernia de disco, esperamos, primero y principal, necesitamos paciencia y hacemos tratamiento que consta de inmovilización, medicación y un poco de reposo y acondicionar un poco las condiciones del trabajo y de dónde está el paciente y qué hace. Generalmente con eso, después de unas semanas, se empieza a mejorar. Si el camino es que se está mejorando de esa forma, en un control, se sigue. Es un tratamiento no quirúrgico. Si la cosa no va bien, los síntomas son empeoran y demás, bueno, se opta por una cirugía. También podés disfrutar de una vida sexual plena. Dr. Héctor Sandoval, www.sexologianeuquen.com.ar. Clínica Dr. Roberto Raña. Con sus servicios de hematología, banco de sangre y laboratorios de análisis clínicos de última generación. Clínica Dr. Roberto Raña. 40 años de excelencia, trayectoria y calidad nos avalan. Para sentir a esta tierra, hay que echar raíces en ella. Salud Total. Medicina prepaga y obra social. Clínica Pasteur se expande para ofrecerte más y mejores servicios con sus nuevos consultorios externos ubicados en calle Rioja 113 y Roca 109, esquina Irigoyen de Neuquén Capital. Nuevas y modernas instalaciones para tu atención. Clínica Pasteur, siempre pensando en vos.